todos por venir. Bueno, buenas tardes, lo primero. Siento las bajas de última hora porque hay gente que ha estado malita o que tiene gente malita en casa y no puede estar aquí, así que un saludo para ellos, pero para los demás muchísimas gracias. No os puedo explicar la emoción que tenemos de teneros hoy aquí a todos. Hace un par de meses conjuramos al ángel exterminador como el de la película en la alberca y ahora que hemos recuperado la normalidad, si es que hay tal, pues aquí estamos otra vez volviendo a lo nuestro, que es lo que tenemos que hacer. Hace 2 años que tendríamos que haber estado aquí, pero bueno, las cosas han sido como han sido y estamos ahora, que también está muy bien. Lo bueno de todo esto es que en este tiempo hemos aprendido algunas cosas. Como decía aquel sabio, hemos aprendido que vivir es urgente y creo que también hemos aprendido que nos queda mucho por aprender. Y lo mejor de todo es que ahora también sabemos que a lo mejor no tenemos tanto tiempo como pensábamos para aprender ni para vivir, así que a aprender, a vivir y a disfrutar, que es lo que tenemos que hacer. Y tu gente. Bueno, ya era, eso era. Efectivamente, tú lo has dicho. Bueno, a lo que vamos. Hemos tenido un bonito déjà vu, como todas las veces que toca en Palencia organizar este sarao, pero al final pues ha podido la costumbre y el derecho consuetudinario, que es el que rige en estas cosas, porque como decía mi abuelo, que nos dejó hace poco tiempo, la tradición es ley. Y yo, eso es una máxima con la que creo que vivimos todos. Así que vamos a hacer el cambio de vara para que el año que viene, y ya nos aceptan más incidentes, podamos volver a encontrarnos, creo que en tierras zamoranas. Antes de entregar la vara, ya sabéis que es costumbre. Antes de entregar la vara, ya sabéis que es costumbre que cada provincia la aporte. Ah, bueno, cada provincia aporte algo representativo, alegórico, simbólico. Y bueno, más que de esta provincia. Va a ser de esta provincia. Uy, ya me lo cargué. ¡Oh! ¡Ese COVID se lo pegué yo! Más que de la provincia, de todas las provincias, que no hay mugas, como decía aquí otro amigo, hemos querido que este año, para que no se nos olvide, por mucho que lo queramos olvidar, pues por qué hemos pasado y por qué tenemos la suerte de seguir aquí, pues va el relicario con la camisa partida de Laura, que ya siento yo mucho que no haya podido venir hoy a verlo, que es la que se partió en la alberca en la última juerga que nos corrimos juntos antes del apocalipsis, y con las dos pruebas del COVID, la positiva y la negativa, que hemos venido todos bien. El yin y el yang, al final es la dualidad de la vida. Bueno, pues que quede también en la vara, que queda muy resultón, cago en la mar. Bueno. Es que esto de meterla ya, la falta de costumbre a mis años. No, hombre, por no dejarse la choscola, los de Zamora, que ellos son muy apañados siempre y muy pulidines con las cosas. ¿Sabes que sí? Claro, hombre, ellos además fueron los que trajeron el COVID a este relicario, pues ellos que se lo han. Desde el cariño, desde el cariño. Ya la has tropeado, ¿verdad? Me pasa siempre. Bueno. Ustedes me perdonarán. Bueno, pues va aquí nuestro relicario, que yo creo que no es que represente a Palencia, que nos representa a todos, porque todos somos. ¡Zamora y que Dios os ampare! Ha estado 3 años en mi casa. Compañeras, Pablo y Alberto. Hola, 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 hola. Es un placer.
placer asumir la responsabilidad del programa musical, pero lo que pensábamos era que no lo cogíamos, pues, aquí estamos para lo que haga falta, pero que lo vayan cogiendo los más jóvenes, esto es para que continúe, como nos decía Celestino Martín hace muchos años, esto de la tradición, si no lo contamos y lo pasamos, es un fracaso. Y lo decía un pastor, perdonad que estoy afónico, aparte de emocionado estoy afónico, ¿no? Y entonces queremos que la gente más joven vaya cogiendo la vara y los más mayores ayudar a que podamos estar todos juntos el año que viene. Un beso muy grande. Es importante que quede claro que lo que pase a partir de ahora ya es responsabilidad de Zamora. No. Eso es para ellos. Nos está mintiendo. Y encima Jesús la piensa preparar para que nos la cargamos nosotros. Bueno, pues se suele decir que hoy en un año caiga cuando caiga. Así que nos vemos en Zamora. Ya vamos a dar un poco de la gaita. Esta es para bailarla, ¿eh? No es para mirar, es para bailar, ¿vale? Bueno, pues sí, sí, ahí. ¿Tienes por los cuartos?